temas que ya tiene varios días, tiene que ver con el ajuste fiscal, las repercusiones, lo que pasa dentro del Frente Amplio, la oposición, pero qué consecuencias políticas además puede tener. Lo vamos a estar hablando con el politólogo Daniel Chaschetti y Agustín Bonino, director de Opción Consultores. El Frente Amplio, todo el Frente Amplio, porque no van a faltar algunos que en los próximos días quieran sacar la pata al lazo. Sale a las corridas a hacer un ajuste fiscal. Sobre todo mintieron. Mintieron hace un año y medio cuando dijeron que no iban a aumentar la carga tributaria. Vázquez. No tenemos planificado ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva. No va a haber aumento de la carga impositiva. Gastoris. No vamos a aumentar la carga tributaria en relación al producto. Vicendic. El nuevo gobierno del Frente Amplio va a seguir avanzando en una reducción gradual de los impuestos directos. Se dijo no una, 100 veces que no iba a haber más impuestos. No va a haber nuevos impuestos. No vamos a generar nuevos impuestos. No va a haber más impuestos y eso lo puedo declarar con total precisión y claridad. Una gran decepción porque es la confirmación de que el Frente Amplio va a incumplir una promesa electoral. Hay una mentira por parte de los principales dirigentes del gobierno. Es fruto de la mentira la campaña electoral. Es fruto de la mala gestión, señor presidente. Y es fruto de la corrupción. Ni mentimos ni hubo problemas de corrupción que estén justificando este tema. Si somos mentirosos, no hay debate posible. Que se nos diga que el presidente miente. ¿Ustedes creen que lo vamos a tolerar? Otegi, ¿el Frente Amplio va a pagar algún costo político por esta reforma? A nadie le gusta que le cobren más impuestos. Yo no conozco sociedad en el mundo que la gente aplauda cuando se le suben los impuestos. La autocrítica no puede faltar nunca, porque el día que creamos que hemos hecho todo bien, la verdad es que habremos de generar una gran frustración en las transformaciones que queremos lograr. Y ya estamos con Agustín Bonino y Daniel Chaschetti. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, y recordábamos todo este tema en estas semanas, todas las reacciones, el anuncio y las reacciones en ese tape. Y una pregunta, ¿mintieron, no mintieron? ¿Qué costo político puede tener esta decisión además? No sé cuál quiere empezar. Bueno, lo primero que habría que decir es que todo gobierno que pone impuestos siempre va a tener un costo, ¿no? En Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. A la ciudadanía no le gusta que le cobren impuestos y yo creo que el gobierno sabe eso. El punto está en que la filosofía del ajuste fiscal está basada en que la economía lo necesita y que eso va a traer condiciones para en el futuro mejorar. O sea, estamos lejos de la elección y lo que está haciendo el gobierno es hacer el ajuste ahora con el objetivo de que en los próximos años las cosas mejoren. Nadie tiene la bola de cristal, pero diría que un poco el razonamiento es ese, ¿no? La gente está enojada, pero además el otro día hiciste un análisis en Facebook donde se enojó aún más. ¿Por qué este ajuste? Bueno, hay un déficit fiscal acumulado de la administración anterior. El primer gobierno del Frente Amplio terminó con un déficit de 1.7, que era un déficit muy manejable, pero el segundo gobierno del Frente Amplio termina con un déficit que es del doble, el 3.5, 3.6. Con un escenario con la economía en crecimiento, ese déficit era manejable, pero con un escenario contrario, o sea, con una fuerte desaceleración y con un crecimiento casi nulo como vamos a tener este año, el gobierno no tiene otro remedio que reequilibrar las cuentas. Por otra parte, Uruguay es un país fuertemente endeudado, que maneja muy bien la deuda, pero en base a que tiene una calificación muy buena, pero que si el gobierno no toma estas decisiones, bueno, la calificación que tiene de la deuda va a caer y eso va a suponer que, bueno, que nuestra deuda va a valer menos, va a ser menos buscada en los mercados y vamos a tener que pagar más intereses. ¿No? Claro. Agustín, ¿el costo político electoral puede ya vislumbrarse? Sí, como comentaba Daniel, es esperable sí, que ante aumento de impuestos, sí, digamos, que sea percibido, digamos, negativamente por la población. Incluso nosotros trajimos unas placas en las cuales mostrábamos evaluación de gobierno previa al, bueno, a la modificación de la política, los anuncios de modificación de política fiscal. Pero venía subiendo la imagen del presidente sí, Vázquez, por lo menos. En realidad algunas mediciones dan subida. En el caso nuestro nos daba entre septiembre de 2015, como ven ahí, enero 2016 y mayo 2016, el mismo nivel de aprobación, es decir, un 29%, entre 28 y 29% de la población que expresa
aprobación hacia la gestión general del gobierno y un 34% nos daban esta última medición de la población que expresaba que la gestión era mala o muy mala. Y un 34, un tercio de la población que expresa que no es ni buena ni mala, es decir, no manifiesta satisfacción hacia la gestión del gobierno. Es decir, si bien algunas mediciones daban algunos repuntes, en el caso nuestro... Digamos, habían dado caída antes, ¿no? Lo de ustedes da todo más estable. Lo nuestro da desde septiembre de 2015 a mayo de 2016 un escenario de aprobación, se podría decir, medio bajo, digamos, baja de la gestión de gobierno. Esta medición es anterior al anuncio del paquete de medidas. Sí, nosotros trajimos dos placas, una que es... ¿Puede ser que siga cayendo? O sea, a partir de, si se hiciera la medición ahora, ya conocía las medidas, conocía la reacción de la gente, sonaban cacerolas el jueves, digo, tú me dirás si te reflejan o no un crecimiento del descontento, ¿puede seguir cayendo este guarismo? Sí, habrá que medirlo, lógicamente, pero es esperable de que sí, de que genere en un contexto además de restricción económica general, es decir, la población ve... o percibe subida de precios y un escenario económico más complicado. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Bueno, ahí hay otra placa que trajimos que es posterior, digamos, a los anuncios de modificación de lo fiscal. Y como ven ahí en las nubes de palabras, hay una serie de menciones, digamos, que a partir de los cuales la población fundamenta descontento con la gestión del gobierno. Uno de los... De las cosas que más surge es no ha solucionado la inseguridad que aparece ahí arriba a la izquierda. Sí. Bueno, que es más bien un reclamo ya casi, se puede decir, estructural, de largo plazo. Quizás ahí, el posicionamiento de la población es justamente el descontento con que no se mejora, como que es un problema que se perpetúa. Claro. Sí. Otro aspecto que aparece ahí en medio y que crece en esta medición como motivo... de insatisfacción, les decía que este relevamiento de motivos de insatisfacción se hace a partir del 20 de mayo, es decir, hasta el 28, es posterior al anuncio. Ajá. Es mala gestión de administración, ahí cabe destacar que, que la población también quizás endurece ese reclamo hacia al momento de evaluar la gestión del gobierno en la medida en que también esa mala administración y gestión se visualiza en un contexto económico más restrictivo y en el cual además, lo empieza a pagar la gente con el anuncio de los impuestos. Es decir, hay menciones como la fiesta la paga el pueblo. Ese tipo de... ¿Ahí? Es decir, se vuelve más exigente. ¿El sector más alto socioeconómicamente es el que está más insatisfecho? El sector económico más alto, eso sí, ya previo incluso al anuncio de modificación en la política fiscal es el que manifiesta más insatisfacción, que podría vincularse al hecho también de que, bueno, que también es el que se ve más afectado por la política fiscal, pero también tiene que ver con las expectativas de los segmentos altos, que son más altas normalmente, claro, valga la redundancia, ha que el resto de la población. A aparecer con otra fuerza estos reclamos vinculados a temas económicos que habían quedado atrás en los últimos años, ¿no? Aparecía en primer lugar la seguridad, aparecía la educación, que no había sido tema hasta hace poco, pero los temas económicos de bolsillo habían quedado un poco relegados. En los últimos tiempos han vuelto a aparecer, eso tiene que ver con que la gente siente lo que es la coyuntura económica. Sí. Quizás uno de los aspectos, sí, como decías, que emerge, digamos, en el último tiempo y que quizás pueda explicar también esta caída en los niveles de evaluación de gestión general de gobiernos tiene que ver con el contexto económico. ¿Y cómo lo percibe y lo reclama la gente? Bueno, diciendo justamente que parte de su insatisfacción con la gestión del gobierno tiene que ver con la suba de precios y tarifas, que hay menos trabajos y también en este contexto también de modificaciones en lo fiscal, también de que los sueldos no le alcanzan. Es decir, no le alcanzan por la suba de precios y también, y a eso se suma, anuncios de incremento de los impuestos. Daniel, yo te escuchaba ayer al mediodía en la radio justamente hablar de... Hay un cambio climático, decías. Sí. Ese cambio climático, ¿cuánto influye de aquí en adelante la relación entre el gobierno y la opinión pública? Bueno, acá es un juego donde hay más actores, ¿no? Yo creo que la oposición está jugando muy bien sus cartas. ¿Está creciendo? Eso lo tienen que mostrar las encuestas. Lo que yo digo es que la campaña que ha hecho la oposición desde el anuncio ha sido muy eficiente. Por ejemplo, esta idea de que no se cumplen las promesas electorales
creo que es un tema que lo ha instalado correctamente la oposición. Instalaron la mentira como eje. Claro, aquí se busca, en cierto modo, un juicio moral, ¿no? Claro. Sobre el gobierno. ¿Y a la gente le importa eso o el bolsillo, en realidad? Bueno, eso también las encuestas tienen que develarlo. Históricamente, el voto en Uruguay es un voto muy económico. Por ejemplo... Más que moral, digamos. Claro, la evaluación de los presidentes correlaciona casi perfectamente con la evolución de la inflación, ¿no? De la economía, claro. Cuando a un gobierno le va bien económicamente, la probabilidad de ser reelecto es bastante alta. Ajá. Entonces, en realidad, yo diría que el partido el gobierno se juega todo el partido en los resultados económicos que logre tener. Que el ajuste funcione. Para el 2018-19. Claro. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno de José Mujica en esto? Y bastante, ¿no? Porque en realidad, cuando uno empieza a analizar de dónde viene el déficit, ahí se encuentra que, bueno, que hay una deuda generada por ANCAP. El BPS ha comenzado a generar un déficit importante. ¿Le está costando al frente de hoy defender la gestión anterior? Lo que ocurre es que en el periodo anterior hubo en un determinado momento, sobre todo en los años 2013 y 2014, un gasto creciente sobre el supuesto de que la economía iba a seguir creciendo. Ajá. Y me parece que los cálculos salieron mal. Sí. Y en ese sentido, bueno, ahora se está pagando el precio. ¿Es el peor momento del Frente Amplio en el gobierno? Sí. Y a la vez el mejor momento de la oposición, que ha aprendido mejor a jugar ese rol. Sí, es un escenario nuevo. O sea, me parece que desde 2005 a la fecha no nos encontramos nunca con un escenario donde la popularidad del gobierno estuviese tan bajo, donde, bueno, el gobierno tuviera tan poco control de la agenda pública, donde la iniciativa la tuviera todo el tiempo la oposición. Me parece que es un escenario muy incómodo y que el Frente Amplio va a tener que trabajar mucho para revertir esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso se debería ver reflejado en las encuestas? ¿Eso que está diciendo Chaquetti? Sí, por ejemplo, lo que comentaba del impacto de la economía, algunos, digamos, cruces que se hacen de evaluación de la gestión general de gobierno con respecto a la evaluación de la gestión económica y de la educación y de la seguridad de las distintas áreas de gobierno muestran que lo que pesa en mayor medida en la satisfacción general con el gobierno es el posicionamiento de las personas respecto a la economía. Es decir, en mediciones anteriores, aquellas personas que expresaban una evaluación negativa de la economía, tenían mayor probabilidad de evaluar a la gestión del gobierno general como negativa también. Es decir, ¿y cuánto es una puede realidad afectar que la imagen de Astori? Bien, ¿cuánto puede afectar esto a la imagen de Astori? Sí, digamos, es algo más, digamos, no tenemos por lo menos aquí una medición de eso, pero lógicamente que sí, que debería de afectar. Pero los que contestan las encuestas, ¿le ponen caras al descontento? Por ejemplo, ¿mencionan Astori, Sendic o Mujica? Sí. O sea, ¿hay una identificación con el gobierno o con personas? No, hay una identificación, digamos, lo que básicamente los fundamentos de la insatisfacción con la gestión del gobierno tienen que ver con problemas en la economía, trabajo, bajos sueldos, suba de impuestos. Ahora, bueno, eso es un problema que digamos que aparece ahora. Y sí aparece un problema vinculado que se pueda personalizar un poco más, que tiene que ver con falta de liderazgo. Es decir, como que está un poco flotando la idea en la población de que hay problemas estructurales que se mantienen y pasa el tiempo y nadie lo soluciona. Y ha pasado el tiempo para los líderes también, los líderes históricos, ¿no? El propio Tadeo Vázquez, Danilo Astori, José Mujica. Dentro del frente, ¿quién paga por estos platos rotos? Yo creo que hasta el anuncio del ajuste, la popularidad de Vázquez y Mujica está bastante bien, por lo que vi en algunas encuestas. Y la de Astori estaba un poco más baja, pero no estaba tan mal. El único político de la oposición que se metía entre esos tres era Lacalle Pou. Uh-huh. Yo creo que este anuncio va a afectar a Astori, ¿no? Porque él está absorbiendo todas las críticas, ¿no? ¿Y el Frente está ganando al enfrentarse o al cambiar el proyecto? ¿El Frente como partido está ganando frente al gobierno? ¿Se está separando del gobierno? ¿A qué le llamás cambiar el proyecto? Claro, está haciendo propuestas, eliminar la primera franja, hacer los cambios. El ajuste. El ajuste, está claro. Bueno, sí, es una experiencia nueva. Hasta ahora el Frente gobernó con viento de cola, con la economía en crecimiento. O sea,
gobernar suponía decidir cómo se gastaba el dinero. Nos fue bastante bien en muchas cosas, pero bueno, este es un escenario distinto, parecido al que tuvo que transitar el Partido Nacional en 1990 o el Partido Colorado en 1995. O tal vez el Partido Colorado en el 2002, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa para las próximas elecciones? En un momento dijiste, no me animo a decir que Sendic no sea candidato. No, yo no dije eso. Lo dijo Eduardo Bottinelli. Pero a ver... Lo tengo como Chaschetti, ¿eh? Pero... Bueno, está bien, pero en realidad, a ver, siempre hay una máxima que se dice en política, que en política no hay muertos, ¿no? Entonces, matar a alguien y decir, no, bueno, Sendic no tiene chance porque su imagen está muy deteriorada, me parece que es una osadía. Lo cierto es que, bueno, que es probable que Sendic tenga obstáculos más fuertes que los que venía teniendo. Claro, lo que pasa es que no se mantiene allí porque no hay mucha alternativa tampoco, claro, ¿no? Por ahora, en principio. Sendic venía derecho a la derechito. ¿No? Sí. O sea, ganó en interna, lo pusieron de vicepresidente, era el niño mimado de Mujica. Con todo lo que pasó con ANCAP, con todo el problema en torno a su título, su imagen está golpeada. Astori va a salir golpeado de esta coyuntura. Entonces, me parece que se abren opciones para que el Frente Amplio encare una renovación, ¿no? Sí. Hoy Montevideo Com tiene unas declaraciones del diputado Darío Pérez bastante fuertes, que dice que es momento de que Astori se dicte un paso al costado, que sería beneficioso para el Frente Amplio. Las palabras dice, tendría que dar un paso al costado, debería esperar un turno, sería beneficioso para el Frente Amplio, dice, presentar gente que sea de mayor confianza. Pero igual dice que no le va a hacer caso. Es parte de las declaraciones. Bueno, Darío Pérez ha puesto un poco... ¿Te parece que tiene que esperar un turno, Sendic? Darío Pérez ha puesto un poco a dar una imagen de díscola, disidente, respecto a lo que dice la mayoría. Negociar su voto en torno a la rendición de cuentas no va a ser simple. Pero no se me ocurre, no tenemos un registro de una situación similar donde un vicepresidente se vaya. No. En Argentina sí, pero no en Uruguay. No, creo que yo creo que no corresponde que se vaya. En todo caso, a una futura candidatura. Claro, electoralmente. Sí, sí, le había impactado, digamos, todo el tema... De ANCAP y después el título. Sí. Habrá más noticias para este boletín. Sí. Agustín Bonino, Daniel Chaschetti, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Momento de hacer una tanda en desayunos informes.